continuación, Matemáticas 3, Bloque 3, Especialmente Semejantes. Programa 31, Especialmente Semejantes. En este programa se mostrará la relación que hay entre figuras homotéticas y figuras semejantes. En este programa aprenderemos un nuevo concepto, la homotesia. Observa este edificio. Ahora observa este automóvil. Se dice que cuando dos figuras están entre sí a escala, son semejantes. ¿Recuerdas cuáles son las condiciones que deben cumplir dos polígonos para ser semejantes? Observa los siguientes polígonos. ¿Qué notas? En efecto, están a escala uno a otro, es decir, son semejantes entre sí. Y recuerda que dos polígonos son semejantes si existe una razón fija entre cada par de lados correspondientes. Y además, los ángulos correspondientes son iguales. Observa los siguientes polígonos. ¿Qué tienen en común? ¡Exacto! Todos ellos son semejantes entre sí porque sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Entre estas seis figuras, hay dos que además de ser semejantes, comparten algo más que el resto. ¿Notas qué es? Observa cómo son estos lados. ¿Y estos? ¿Crees que suceda lo mismo con esta pareja? ¿Y con esta otra? ¡Exacto! Todos los lados correspondientes son paralelos. Estos polígonos son homotéticos, pues, además de ser semejantes, sus lados correspondientes son paralelos. Además, estas figuras especialmente semejantes tienen otra propiedad interesante. Veamos. Si trazamos cada una de las rectas que pasan por los vértices correspondientes, tenemos que estas concurren en un punto llamado centro de homotesia. ¿Cómo saber si se cumple una relación de homotesia entre dos o más figuras? Estos son dos triángulos semejantes. Veamos si son homotéticos. ¿Cómo podrías examinarlos? Por supuesto, podemos trazar las rectas que pasan por los vértices correspondientes y ver si efectivamente se intersecan todas en un punto. ¿Qué sucedió? En efecto, se intersecan todas las líneas en un punto. Los triángulos son homotéticos. ¿Y qué pasará si cambiamos de posición estos triángulos? Veamos. Los triángulos, a pesar de ser iguales a los del ejemplo anterior, no son homotéticos, pues al trazar las rectas que pasan por los vértices, estas no se intersecan en un mismo punto. Además, los lados correspondientes no son paralelos. Ya entendimos en qué casos dos polígonos son homotéticos. Pero, ¿cómo construirlos? Ahora veamos cómo, a partir de un polígono cualquiera, se puede trazar otro polígono homotético a este. Primero elegimos un punto del plano, que será nuestro centro de homotesia. Luego tracemos rectas desde este punto a cada uno de los vértices del polígono. En este caso, del hexágono. Después, sobre cada uno de los segmentos trazados, tenemos que marcar un punto. Pero no en cualquier lugar. Hay que cuidar que cada uno de los puntos divida el segmento en la misma proporción. Por ejemplo, podemos poner un punto justo a la mitad de cada segmento. Y
En este caso, el polígono motético queda así. Pero si tomamos el doble de la distancia que hay entre cada uno de los vértices y el centro de homotesia, entonces tendríamos que seguir el siguiente procedimiento. Trazamos los puntos, los unimos en el orden correspondiente, entonces el nuevo hexágono queda así. Hemos visto cómo es la homotesia entre dos polígonos. ¿Podrán ser homotéticos más de dos polígonos entre sí? Veamos si esto es posible. Observa las siguientes imágenes. ¿Estas figuras son homotéticas? Observa bien el tamaño de cada uno de los objetos. En estos casos, es el mismo, pero al verlo desde un determinado punto, parece que los más lejanos son más pequeños y los más cercanos más grandes. ¿Podríamos encontrar homotesia en estos casos? ¿En dónde está el centro de homotesia en cada una de las imágenes? Unamos puntos correspondientes de cada imagen y veamos en dónde concurren. Una manera de generar cascadas de objetos semejantes a uno dado es el dibujo en perspectiva. En él se utiliza el llamado punto de fuga o centro de homotesia y la división de segmentos en partes proporcionales. Así, se pueden generar muchas figuras semejantes a la original. ¿Te recuerda algo? ¡Exacto! Al teorema de Thales. Ya vimos que para trazar dos polígonos semejantes entre sí, se puede utilizar las propiedades de la homotesia y el teorema de Thales. Dibuja en tu cuaderno una figura y luego intenta reducirla a la mitad, luego un cuarto y después aumentarla al triple. Puedes generar imágenes en perspectiva y escala. ¡Inténtalo! ¡Hasta la próxima!